El generaleño está en la Vuelta a Costa Rica dando lo mejor en la competencia y tras superar un trago amargo en el 2011, que luego de esa vuelta fue sancionado por doparse. En este 2016 forma parte del equipo del Comité de Deportes de Cartago. Edier Godínez sabe lo que es ganar etapas en una vuelta y es un amante de este deporte. El ciclismo es un deporte que a mí me gusta, me apasiona y pues si existe la posibilidad de participar, yo creo que siempre lo voy a hacer. Dios me ha premiado con salud para hacerlo y pues, ¿por qué no practicar, verdad? El apoyo que tiene la familia y los amigos son primordiales para ese ciclista. Todo, ¿verdad? Uno se debe a la gente que lo apoya. Hay personas que siempre están motivándolo, apoyándolo a uno en las buenas y en las malas, ¿verdad? Como es la familia, los amigos acá de Pérez León, los amigos de la tienda, de nosotros y toda la gente que está relacionada con el ciclismo que de una u otra forma apoyan, pues se acercan a saludar, a ver, a disfrutar y esto es una fiesta, ¿verdad? Eddie resaltó que en Pérez de León hay mucho talento y que tienen potencial. Pérez de León tiene un potencial increíble. Hace muchos años Juan de Dios Castillo logró algo que todo el mundo sueña. Lastimosamente después de él nadie lo ha hecho. Tenemos mucha gente, muchos niños en escuelas, colegios que son potencialmente buenos para la práctica del ciclismo. Ahorita lo que hace falta es que un poquito de coordinación con las empresas para que apoyen al comité cantonal, al grupo de jóvenes que está formándose, ¿verdad? Con el profesor Maynor Chinchilla y demás cuerpo de apoyo. Asimismo reconoció el trabajo que hace el actual alcalde Jeffrey Montoya para incentivar la práctica de este deporte. Yo quiero aprovechar para felicitar a Jeffrey Montoya que ha demostrado que él está siempre con todo al día, ¿verdad? Y no ha dejado de lado el ciclismo. Igual aprovechar para mandar un saludo a toda la gente que siempre está ahí en las carreras dominicales apoyando a la gente de los ciclos acá en Pérez de León, en especial a Bike Planet, que es donde yo trabajo, ¿verdad? El orgulloso generaleño espera continuar con este deporte.